Autopista para toda velocidad. Estamos junto a Jorge en esta presentación del Club Cadea junto a este gran premio de Baquet. La verdad es que, bueno, buenos días. Buenos días. Presentación donde estamos ahora presentando en a toda velocidad esta Baquet. Comentanos un poco cómo la encontraste, obviamente, para correr en esta categoría. Bueno, esta Baquet yo la compré hace 4 años. Se tardó 2 años en la reconstrucción y juntado de piezas. Sí. Y la usé en 2 grandes premios. El que fuimos a Catamarca y el del año pasado que salimos de Neuquén y fuimos hasta Mendoza, norte. ¿Experiencia de Mendoza tiene entonces? Sí, sí, el auto sí, yo ya corrí otras carreras de esta misma especialidad, pero con otros autos. Sí. Bueno, esta Baquet en realidad es como casi todas, un rejunte de piezas de época. El chasis es un Chrysler 26-27, sí. Los frenos son Chrysler. Ventilados, esos fierros fueron de algún auto de Gaudino. Claro. Ah, mira. El resto no tienen historia deportiva que le conozcamos. Sí. El motor es un Buick 8 en línea. 8 en línea, hay que tener eso también. 8 en línea con válvulas a la cabeza, modelo 34, que es el más chico de los motores Buick. Que tiene una potencia. Que de chico tampoco tiene nada. No, de chico tiene 4 litros y moneditas, pero había hasta 5 y pico. Claro. Y tiene unos 100 caballos estándar, esto debe estar en 120 caballos. Lo único que se le hizo fue darle compresión 9 a 1, el resto es todo estándar. Es muy cómoda de manejar, tiene un diseño, digamos, de elásticos muy, muy cómodos para los malos caminos, caminos comparando. Y se van a afrontar también. Otros autos, sí, sí, y la de este año no va a ser excepción, va a ser tan difícil como las otras, que son una verdadera prueba para las máquinas que tienen 80 años encima. Claro. Y para los pilotos que tenemos más de 50, estar 10, 12 horas todo el día arriba del auto. En barro, lo más impresionante y también lo que más resalto quizá de la categoría es que a la mayor, no sé si vos te identificás también, que le gusta andar en barro, en nieve, lo que sea, menos en asfalto. Claro, el asfalto nos resulta aburrido. Los trámites, los tramos de enlace es un trámite no muy grato. Queremos salir enseguida al ripio. Y a esos carteles, ver esos carteles que dicen camino fuera de uso. Es lo más. Es todo un desafío también. Claro, bueno, es que se trata de eso. Sí. Esto no es llegar primero y ganar, es el raíz es llegar. Entonces, sí. Si fuera todo pavimento, carecería de gracia y de interés. Lo lindo es que sea difícil. La gran pregunta del nacimiento de este auto, vos obviamente me estabas comentando que tenías uno antes. ¿Cómo surgió la idea de tener este en especial y por ahí no otro quizá? Bueno, porque yo siempre que me gustaron las Baquet quería tener algo grande. Yo le decía simpáticamente una locomotora. Y bueno. Mismo así que tiene también un nombre. Claro, claro. En realidad ese no es el nombre del auto. Ah, bueno. Eso es la Invencible, un pueblito que está acá en la provincia de Buenos Aires donde siempre hacemos un rally. Y a mí me suena a nombre de locomotora. Entonces, por eso tiene. El auto se llama Trabucati por una historia de un personaje al que le decían Trabucati muy lindo. Si nos querés comentar también un poco la historia, si querés. El volante era de un Hudson, pertenecía a un Hudson que fue de este señor al que le decían Trabucati. Era un personaje que siempre hacía algún trabajito para lograr lo que quería. Claro. De ahí Trabucati. Mira, bueno, la verdad es portugués. Que todo tiene un significado. Todo tiene un portugués, un significado. Claro. Y como este auto tiene el volante de un auto que fue de él, es el nombre del auto. Todos tenían nombre. Y ahora, enfocándonos más a lo que es no pasadas ediciones, sino que a esta en especial. Cuando te dijeron un poco el trayecto, un poco lo que se iban a lo que no iban a estar esperando y lo que van a afrontar. ¿Cómo viste por ahí? ¿Cómo te cayó quizá el recorrido cuando te lo dijeron? Y casi es inmejorable. Es una de las zonas, a mi juicio, más lindas del país. Parece que el sur es lo más preferido para el rally también. Y sí, porque cuando fuimos al norte, que es al norte, va hasta Catamarca, claro. Que es bellísimo también, pero el tema de las temperaturas, inclusive fuimos en septiembre, pero es bastante el calor, hacia el sur es un poquito más, hasta nos ha nevado, hemos pasado campos nevados. Mira. Es
Lo lindo es que uno no sabe con qué se va a encontrar. Sí, exactamente, la verdad es que bueno, queremos agradecerte un poco por obviamente todos estos comentarios y para cerrar un poco la nota, queremos que nos cierres con una opinión, con la característica que por ahí te gusta más de este auto. Si tuvieras que elegir una, ya sea la potencia, el andar, ya sea el motor que tiene, las ruedas, cómo funcionan también, la movilidad, algo que tengas que destacar. Mira, algo solo no te podría decir, es un conjunto. O lo que me llama más la atención. Es muy la potencia del auto. Uno va en la montaña, porque subimos a los 3.000 y pico de metros de altura, sí. Todo por ripio y trepadas bravas, y va con soltura, es decir, vas peinando el acelerador y el auto, claro, va subiendo. Claro. No te genera ninguna desconfianza o quizá que te va a quedar ahí. Ni incógnita preparado de qué va a pasar con aquella trepada que la veo brava. El auto sube con tranquilidad, eso es lo que más confianza me da y disfruto. Jorge, muchísimas gracias y suerte en este rally. Muchas gracias a ustedes y sí, esperemos que lo pasemos muy lindo. Muchísimas gracias, acá con ustedes, en A Toda Velocidad, junto a Jorge y junto a su Baquet, como van a estar afrontando en este 2017.